el gobierno y el Estado municipal no puede estar ajeno a la situación económica que tenemos en el país, en la provincia y en nuestra ciudad. Además de mi emprendimiento personal, también he sido presidenta de una asociación civil donde también la ausencia del Estado en todos los ámbitos ha sido muy importante. Yo lo viví desde esa manera. Me parece que una cuestión importante que el gobierno municipal tiene que atender es justamente eso, el estar más cerca de cada actor de la ciudad y acompañarlo no siendo un obstáculo, sino justamente todo lo contrario. Me parece que algunas tasas tienen que ser disminuidas, al menos por ahora, hasta que el comerciante, por dar algún ejemplo, o algún emprendedor pueda fortalecer su emprendimiento y su actividad laboral, porque Perico es netamente comercial. Así que me parece que una gran medida sería esa, la de estar aún más cerca de cada actor de nuestra ciudad, ayudando y potenciando y no siendo un problema más para ellos. Por otro lado, andando en las calles, y siempre lo recalco porque en la gestión, Luciano, siempre nos dijiste que los funcionarios municipales teníamos que estar afuera y no en un escritorio. Y estoy totalmente de acuerdo con eso porque es ahí donde escuchamos no solo la problemática y las necesidades, sino también las soluciones más viables. Una gran preocupación en Perico hoy es el transporte público. Que si bien luego de la pandemia hemos logrado el año pasado reactivarlo y conectar nuevamente barrios alejados como el San Nicolás y la Nueva Ciudad, sobre todo para los estudiantes, en los horarios donde tienen que asistir a las escuelas, que por ahí en invierno sobre todo lo hacen a la noche, tanto a la mañana como cuando salen, hemos logrado reactivar el transporte público, no hemos alcanzado el objetivo que teníamos planteado en cuanto a la eficiencia y al cumplir los horarios que necesitan los que usan, los usuarios de este servicio. Así que como prioridad me parece que te nombraría esas dos. Bien, sí, muchas cosas en los 3 años que tuvimos de gestión por ahí no pudieron concretarse, es difícil. Bueno, con 1 y medio de pandemia de por medio nos ha costado llegar a estos temas, la verdad, y bueno, ojalá que en tu gestión podamos avanzar sobre estos puntos. Sí, pero resaltar esto que acabas de decir, que sería una continuidad de lo que se empezó y mucho quedó trunco o no se pudo concluir. Y también hoy, en Perico, después de haber tenido 20 años al mismo intendente, y con esto quiero decir que las prioridades eran las mismas, haber tenido un cambio de 3 años con otra gente, con otra motivación, con más energía y con otras prioridades, es decir, que se avanzaron en temas como por ejemplo el ambiente, que había estado ausente antes, se ha potenciado el Departamento de la Discapacidad y los nombro porque han sido prioridades en esta gestión y lo van a ser aún más en la mía. Bien, cuando te dijimos, Moni, queremos hablar con vos, te queremos proponer algo, te juntamos con el equipo, ¿qué es lo primero que se te ocurrió o cómo te lo tomaste ese día, esa noche cuando te fuiste a dormir, cuando te ofrecimos la candidatura para ser nuestra representante y bueno, encarar este gran desafío cuando en la historia de Perico la verdad que fueron muy pocas mujeres las que se animaron y bueno, la única que llegó a la intendencia fue Patricia Arach? Hace 2 años decidí involucrarme en política porque me gustó lo que sucedió en Perico en el 2019 cuando terminamos un mandato de 20 años del mismo intendente, en el que, como ya lo dije antes, tuve muchos inconvenientes para mi desarrollo tanto de la asociación de la que presidía como de mi emprendimiento personal. Y me gustó tanto que en el 2019 los periqueños apostamos a un cambio. Y tal fue ese placer que me produjo y me gustó ver a Perico, porque yo soy periqueña, nací en el hospital de Perico, he vivido toda mi vida aquí, mis hijos nacieron aquí. Y en el 2021 decidí involucrarme porque tuve esta sensación de responsabilidad civil de enfrentar a mis hijos y decirles, yo hice lo mío para que viviéramos en una ciudad mejor,
porque estoy convencida de que la política es la herramienta adecuada para llegar a los lugares más vulnerables. Cuando escucho que la política es sucia, no lo comparto, porque sé desde esta gestión, desde este partido, porque lo hacemos de esa manera, que la política, si está en manos de personas decentes y con valores, va a cumplir su propósito. Y cuando en este marco partidario me propusieron ser candidata a intendente, lo hice con mucho compromiso, la aceptación, porque estoy muy comprometida desde que salí, desde mi trabajo independiente, a involucrarme en política. ¿Y por qué lo remarco tanto? Porque quiero que quede claro que yo no estoy participando políticamente en busca de un cargo personal o de un interés personal, sino todo lo contrario. Y lo demuestro con la forma de hacer política que he tenido desde la Dirección de Instituciones Intermedias, y no podría estar en otro partido, aunque tuve ofrecimientos diversos, no podría estar en otro lugar que no fuera Vía, porque es este partido donde no tenemos un líder político que nos indique cómo pensar ni para dónde ir, sino que las decisiones las tomamos cada uno. Somos un equipo que compartimos los valores y la mayoría de los miembros de Vía somos trabajadores independientes. Entonces, no solo es lo que decimos, sino lo que hacemos y cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Así que cuando se propuso mi nombre para la candidatura a intendente, la acepté con total compromiso porque además entiendo que Perico le vendría bien hoy una mujer en la intendencia. Y no desde el feminismo, sino desde las cualidades que tenemos las mujeres después de toda la violencia institucional a las que hemos sido sometidos los ciudadanos de Perico, donde nuestro voto no ha sido respetado ni valorado. La presencia de una mujer en la intendencia nos va a dar conciliación, diálogo, porque además considero, como ya te decía antes, que el Estado municipal tiene que estar más abierto, abierto a cada uno de los ciudadanos de Perico. Considero que, como te decía, las soluciones, las mejores soluciones, las conocen quienes están afectados por un problema. Y el intendente se limitará a decir qué tan viable puede ser esa solución sugerida. Así que lo tomé así, con total compromiso, porque vine a eso, vine a trabajar, a la política vine a esto, a trabajar y a demostrar que con decencia la política va a llegar a los lugares más vulnerables de nuestra ciudad. Moni, el 7 de mayo se cierran las escuelas, es 8 de la noche, 9, empezamos a conocer los resultados y nos dan la noticia que sos la nueva intendente de Ciudad Perico. ¿Cómo pensás encarar ese proceso de transición desde el 7 de mayo al 10 de diciembre? Pues recordemos cuando nos tocó a nosotros, a mí como intendente, atravesar esa transición, bueno, no la pudimos tener. Acá podrían pasar varias cosas. Podría fallar la justicia a nuestro favor, porque también hay que decirlo, la justicia está muy politizada. Si vos ganaras, probablemente dirían, no, fallemos a favor, ya está, hay un resultado opuesto. Podría volver a la intendencia unos meses y sería la transición más espectacular que Perico podría tener. En caso de que eso no suceda, de que la justicia siga siendo manejada políticamente y esa transición tenga que darse con Walter Cardoso, ¿cómo lo harías? ¿Cómo encararías el tema? El 8 de mayo voy a estar en el municipio de Perico y voy a pedir hablar con Walter Cardoso, si estuviera ahí, apelando a que la dirigencia política de una vez por todas en Perico priorice a la ciudadanía de Perico, más allá de las personas, porque acá hubo una guerra personal, a mi entender, y que cada uno que está ocupando un lugar de poder y de decisión en el municipio de Perico y en el Consejo Deliberante, porque me parece que no podemos dejar de mencionar, si hablamos de política, el Consejo Deliberante después de lo que sucedió, y que los concejales,
vuelvan al Consejo Deliberante y no estén trabajando en el municipio de Perico, porque me parece de tanta gravedad escuchar recién, mientras esperaba que nos hicieran el pase, a un concejal en funciones diciendo que está al frente de la Subsecretaría de Producción, o a una concejal diciendo asumimos con Walter Cardoso la intendencia hace 45 días, en esta actitud nuevamente de pensar que el votante no se da cuenta o no ve esas cosas. Dejando todo eso de lado, el 8 de mayo tiene que comenzar una transición y ahí estaré, dialogando con Walter Cardoso para que la transición tenga como fin último el bien común. Y espero que verdaderamente el 10 de diciembre el municipio no haya pagado todo este mal hacer de muchos políticos en Perico, como ya sucedió. Ya que me das pie en algo que claramente este ex intendente no pudo manejar, ¿cómo vas a manejar la palabra lealtad cuando seas intendente? ¿Cómo vas a manejar? Claramente yo no puedo decir que me haya ido bien. Las razones pueden ser un montón y no cabe ahora analizarlas, pero ¿cómo encararías este tema cuando muchos funcionarios míos contratados se fueron a otros espacios luego de mi destitución? Y eso es como muy duro porque sentís que confiaste en mucha gente y bueno, esa gente por ahí primó dejar los valores de lado por cuestiones económicas o por distintas cuestiones personales. No puedo dejar de mencionar que toda la clase política está en crisis en el país. Si no, de lo contrario, nunca una persona como Javier Milei hoy estaría disputando la presidencia del país. Y creo que tiene que ver con esto, con el descreimiento que han tenido los políticos dedicados a esto durante tantos años y no crear, en base a lo que ellos hacen, credibilidad y confianza del otro lado. A nivel local, no somos la excepción y lo que sucede en todo el país, sucede aquí en Perico también. Yo vengo porque tengo la esperanza y porque tengo la intención y la convicción de que se puede llegar a tener un consenso independientemente de la idea política que tengamos cada uno. En el gobierno municipal se necesitan muchas personas, hay mucho por hacer. Y en el legislativo también. Y aquí me sostiene la esperanza de que podemos construir una dirigencia política mejor, en la medida que cada vez más personas que no hemos actuado aquí nos sumemos. Creo que la lealtad primero no se va a aprender en la municipalidad. Creo que la lealtad es un valor que se aprendió de los padres. Por lo menos en mi caso fue así. Y lo que veo alrededor también es así. Sin embargo, confío en que un adulto puede elegir cómo comportarse. Y me parece que estar cerca, por ejemplo, de los concejales, sin que la división de poderes esté en peligro, estar cerca de lo que hace el Consejo Deliberante, en qué proyectos están trabajando, en qué acciones consideran ellos que el Ejecutivo debería ir, y dentro del Ejecutivo también, dentro de la Municipalidad también, estar más cerca de todos los que llevan una tarea adelante dentro del municipio, en todas sus áreas, me parece que vendría a sumar a esta situación que tanto daño nos ha hecho a todos, porque esto no tiene nombre ni apellido, no fue en contra de alguien en particular. Esto que ha sucedido, la destitución de un intendente, ha atrasado, considero yo, a Perico en términos de la democracia, que es algo que tenemos que defender, sobre todo nosotros, que estamos al frente de un partido político y ofreciendo hoy una alternativa genuina para el próximo 7 de mayo. Moni, hoy me crucé con un remisero que siempre tienen ese termómetro de,
de lo que opina la gente, de hacia dónde va la opinión pública, qué es lo que se dice en la calle. Y me decía, está todo arreglado para que vuelva Fico Seco. De hecho, tiene ese arreglo con Walter Cardoso. Por supuesto, es una hipótesis, no podemos saberlo. Y por todo lo que nos ha pasado y toda la sociedad pejotista radical, Rivarola, Morales, digamos, no sería una hipótesis descabellada. ¿Qué se le dice al vecino común? Por el que sigue apostando, ¿no?, a las fuerzas tradicionales, que sabemos que en la historia de la política jujeña se dicen o se muestran peleados, pero sabemos que después, a la hora de levantar la mano en la legislatura, todo la levantan, a la hora de hacer acuerdos, incluso no políticos sino económicos, están muy de acuerdo. Y creo que lo que más desenmascara esta realidad es justamente la destitución, ¿no?, que fue todo sincronizado, generaron acuerdos de cargos, que quedó todo plasmado en el día después, ¿no?, cuando ya estaba el daño hecho. ¿Qué se le dice a la gente para que no vuelva a apostar con lo mismo? Porque también hay que decirlo, lo que nos pasa, y una destitución, también se fue dando, aunque me hayan tildado de soberbio, también por intentar mantener esas convicciones que cuestan en un sistema bastante cerrado, en donde hay un statu quo que dice, no, estas son tus posibilidades y no te podés mover con libertad para ningún lugar. ¿Qué se le dice a la gente para que pierda el miedo y para que se anime a generar esto? Digamos, no, yo voy para allá, voy porque sigo creyendo en vía y voy a romper prejuicios y estigmas que se han dado en estos últimos tiempos contra nosotros. Yo creo que a 40 años de la democracia en nuestro país ya tendremos que haber aprendido a votar. Y hablando específicamente de Perico, sabemos y conocemos sobradamente a quienes están presentando hoy como candidatos a intendente. Los conocemos en su accionar, no solo desde la intendencia, y no solo me estoy refiriendo a quien fue ya intendente, porque hoy Walter Cardoso también lo es. Me estoy refiriendo también a quien estuvo en el Poder Legislativo, porque la Carta Orgánica le da tanta facultad al Consejo Deliberante que no podemos decir que solamente gobierne el intendente. Cuando el Consejo Deliberante no trabaja en forma responsable, es un gran obstáculo para el crecimiento de la ciudad. De una manera, quizás en segundo plano, pero en lo concreto, es que lo que hace el Consejo tiene un impacto directo sobre el crecimiento y el accionar del intendente. Entonces, los periqueños conocemos a los candidatos de las otras listas. Los conocemos, y reitero, no solo de nombre, conocemos lo que hacen, lo que han hecho, cómo lo han hecho, si se desviaron fondos o no, si miraron para otro lado mientras uno cometía un delito. No nos subestimen. Que los políticos dejen de pensar que la gente no se da cuenta. Una cosa es que no estén involucrados de lleno en política y otra cosa es que estén ajenos a lo que sucede. Y lo noto cuando salgo a la calle. Hoy porque estoy en campaña, pero hace 2 años que estoy saliendo a las calles. Porque, ya lo había mencionado antes, como intendente siempre nos dijiste que la política se hace en el terreno, no en una oficina. Y no sé si te acordás, cuando íbamos a los barrios, porque desde el Munimóvil fuimos, bueno, es otro tema, el Munimóvil está parado hace 2 meses, porque la función de ese proyecto era justamente descentralizar y acercar al vecino el municipio. Que a la mañana hacíamos áreas municipales y a la tarde nos dedicábamos a hacer un trabajo más social. Y cuando llegabas, la gran mayoría de los vecinos siempre nos repetía, es la primera vez que un intendente se acerca a nuestro barrio. Entonces decirles eso, porque si bien noto que hay mucho malestar para ir a votar el 7 de mayo por lo que sucedió, y es simple, y es real y contundente que 7 votos valieron más que 9.500. Entonces hay mucho desánimo y desmotivación por acercarse a las urnas, porque lo que dice el votante es, en definitiva, luego ellos deciden quién va a ser nuestro intendente, para qué ir a votar.
Y siempre les recalco eso, de que vayan a las urnas y que digamos basta en serio y que cortemos definitivamente a estas personas que nos subestiman, que creen que no nos damos cuenta de sus prácticas políticas, y porque además hoy tenemos una opción genuina en Perico, encabezada con mi persona en la candidatura a intendente, pero atrás mío todo un equipo de trabajo que ha puesto Perico en movimiento y que eso no va a parar. Bien, Moni. Hoy escuchaba declaraciones de Walter Cardoso hablando de que nuestra gestión fue corrupta. Digamos, el mundo al revés. ¿Qué opinión te merece que lo diga encima Walter Cardoso? Yo lo escuché a Walter Cardoso en esta casa decir en sus palabras que mientras él fue concejal de la finca El Pongo, se le otorgó al intendente de turno, que era Fico Seco, 33 hectáreas de finca El Pongo para ser loteadas. Y que la rentabilidad de ese loteo no llegó nunca al hospital y fue absorbido por el municipio. Y él lo menciona como un acto de corrupción. ¿De quién? ¿De quién fue ese acto de corrupción? ¿Solo de Fico Seco o del Consejo Deliberante que miró para otro lado y le permitió hacerlo? ¿De qué corrupción nos hablan? Cuando hubo un Consejo Deliberante que le permitió a un intendente pasar 8 años sin rendir cuentas. Entonces, ¿quién nos gobernó y quién fue corrupto? Para mí, ambos poderes fueron corruptos. Y son esas las personas a las que conocemos. Yo he querido presentar una campaña política con mi impronta, que no tiene nada que ver con la violencia, pero que tampoco tiene que ver con la impunidad o la mentira. Cuando yo digo que a mí aquí me mantiene la esperanza, no tiene que ver con ser idealista, tiene que ver con tener valores. Y porque de verdad creo que en cuanto más personas decentes nos involucremos para dirigir los destinos de Perico, mejor nos va a ir. Y vuelvo a insistir en esto. Ya los conocemos a los otros candidatos, a todos, por más, por menos, por haber estado en distintos partidos, lo cual me parece grave también, los conocemos a todos. Y por eso creo que el 7 de mayo los periqueños van a votar y lo van a hacer con responsabilidad. Y por fin vamos a sanear la clase política en Perico. Dios quiera. Últimas dos cortitas. Bueno. ¿Qué opinás del gobernador Gerardo Morales y qué opinás de Javier Milei? Te hago esta pregunta porque se generó ahí una discusión. De hecho, nosotros en nuestras redes salimos a bancar a Javier Milei, no por lo que representa Javier Milei o por sus ideas, sino porque nos sentimos identificados en el destrato, en el nivel de autoritarismo de Gerardo, que dijo que es un loco, un desquiciado, un chiflado, no respetando el voto popular, ¿no? Porque le guste o no a Morales, hoy no solo mide bien en las encuestas, sino que es un legislador que tiene una representación genuina, porque lo ha votado la gente, y un poco deja en evidencia el gobernador eso. ¿Qué opinión tenés de ambos? Creo que Gerardo Morales esperó muchísimo para ser gobernador de nuestra provincia y se formó y conformó su equipo de trabajo. Y sus intenciones, al menos las que él describía, siempre eran hacer lo opuesto a lo que venía haciendo el Partido Justicialista, que históricamente fue quien gobernó nuestra provincia. Sin embargo, también veo que ha sucedido lo mismo que sucede siempre, que la democracia no está hecha para que alguien se quede en un solo cargo, por más que llegue con el voto. ¿Qué ha hecho Gerardo Morales en las ciudades? Las dinamita, porque pone colectoras, porque pone muchos candidatos a intendente, a concejal, porque su riqueza está en la legislatura provincial. Hoy, ¿cómo es posible que los jujeños tengamos una legislatura provincial que tiene 48 diputados y 23 respondan al gobernador de turno, 16 al Partido Justicialista, y que en las últimas elecciones el 60% de los jujeños que votamos no tenemos voz en la legislatura provincial? Esa es la legislatura que ha formado todo el
las estrategias políticas de Gerardo Morales. Como periqueña, no puedo dejar de mencionar la finca El Pongo, y no es demagogia lo que digo, sino preocupación real, porque tenemos un emprendimiento como Canabas, y ojo, que yo no estoy en contra del cannabis medicinal. De hecho, lo conozco porque estoy inmersa en la discapacidad y sé que es una gran herramienta para muchos de los diagnósticos que encuentran un paliativo ahí. Obviamente sabemos que está en estudio, no es algo que ya está aprobado. Sin embargo, los periqueños hemos visto un emprendimiento emplazado en El Pongo, y aquellos que hayan tenido la posibilidad de pasar por allí, es intimidante. En el medio de todo lo que es El Pongo en cuanto a la falta de infraestructura y mucho campo, de repente emerge este emprendimiento con policías o fuerzas de seguridad con armas largas que le impiden el paso a los lugareños y a cualquiera que se quiera acercar, sin habernos preguntado, como legítimos dueños de la finca, emplazaron una plantación de marihuana con la que muchos no estamos de acuerdo. Y no solo porque las garantías no están dadas, sino porque al ser un emprendimiento del Estado, es necesario que haya alguien que lo controle. Cuando vos desde tu gestión, por primera vez, a pesar de que figura en la Carta Orgánica que tiene más de 30 años, se conformó este órgano de contralor y nunca fue reconocido por el gobernador, tiene que ver justamente con esto. Yo como periqueña y como jujeña y como ciudadana común, quiero saber cuánto produce Canabas. Quiero saber si la cantidad de aceite producido condice con la cantidad de plantas plantadas. Y quiero saber por qué quieren extender la plantación a 600 hectáreas. Y por qué hoy en tribunales ya hay 200 desalojos firmados para los que están trabajando en la finca El Pongo. Quiero saber por qué todos los vecinos de la nueva ciudad no tienen hoy ni siquiera una tenencia precaria por depender de la finca El Pongo. Y no estoy hablando solo de inversión, estoy hablando de gestión, estoy hablando de que la política pública tiene que tener como fin, como ya lo dije, el bien común. Obviamente siempre escucho del gobierno provincial que no hubo planificación en la nueva ciudad. Pero hace 10 años que tenemos familias viviendo ahí y que hoy no tienen agua por falta de inversión. El diálogo con el gobierno provincial también fue muy criticado en tu gestión. El 10 de diciembre, en todo el país, va a haber otro escenario político. Habrá otra persona ocupando la gobernación, ojalá sea una mujer también. Habrá otra persona ocupando la intendencia en Perico y ojalá sea una mujer. Y el diálogo con el gobierno provincial, desde mi lugar, va a estar garantizado, porque entiendo que el gobierno provincial no puede continuar ausente en Perico. Bueno, Moni, se nos terminó el tiempo. La verdad que te voto, al igual que miles de periqueños que seguramente tienen las mayores expectativas puestas en vos, así que, bueno, un aplauso para Moni. Muchas gracias. Gracias, Moni. El próximo martes vamos a seguir teniendo invitados, por supuesto, de nuestro Frente Vía Más Libertario, así que nos estamos viendo, si Dios quiere, el martes a las 21 puntual. Chau.